Bajo Poncho surge porque ensayábamos a escondidas en su momento en la BUSAC, que es el anexo de la Facultad de Artes donde funciona la carrera de teatro. Y los chicos en ese momento estaban preparando una obra de teatro y ensayaban Matías y la Huerto a escondidas ahí. Y después nosotros, a su vez, también hemos utilizado, digamos, la BUSAC en algún punto como búnker para ensayar. Así que por eso es Bajo Poncho, porque se entraba, digamos, a la BUSAC a ensayar así como en la ilegalidad. Por eso. La temática y la manera en que está trabajada la temática, las relaciones y los juegos de poder, el lugar de la mujer en la sociedad, cómo esta mujer se revela ante ese lugar y además estéticamente cómo él en este texto trabajó esta temática, digamos, y de repente es un infantil que habla de todo esto, ¿me entendés? Entonces, uno puede, en este caso, llegar a un público de niños con una temática que socialmente es fuerte y que hoy por hoy a todos nos preocupa. Son dos cosas que me atraen. Primero, la obra en sí y todo el proceso que ha tenido muchos meses de ensayos y mucha mutación, si se quiere, porque es una adaptación de una obra original. El personaje que me toca hacer, el grupo humano también que conforma el grupo, es muy atractivo, muy interesante, y eso ya, el 50%, ya me tiene comprado. Y la experiencia de teatro popular, lo que me parece muy piola es el hecho de poder salir a la calle a acercar una obra de teatro para las personas que no conocen o no pueden ir a una sala o no le da el bolsillo, ¿no? Porque tiene un costo. Acá en la calle es a la gorra, entonces cada espectador pone si tiene y si quiere lo que puede, ¿no? Y eso también es interesante, el hecho de que vos entregas tu trabajo y el público te lo reconoce, a veces económicamente muy bien, pero sino con el saludo y el afecto, que también es muy importante. Que por ahí en las salas, en la poca experiencia que tengo yo en salas, eso por ahí no es tan cotidiano, ¿no? Tan común de decir que se te acercan, te hablan, te piden fotos. Es un gesto mínimo, pero es muchísimo a la vez. Para nosotros es un reto el hecho de no saber a qué te enfrentás cada vez que vas a dar función o cuando vas a ensayar. Vos podés programar un ensayo, que de hecho nos pasó que en un 70% de nuestros ensayos fueron a calle. Vos lo programás, pero siempre surgen cosas distintas que tenés que ir adaptándote, y a veces de repente un ensayo se termina convirtiendo, por ejemplo, en una función, o a veces un ensayo termina no siendo un ensayo porque hay demasiadas interferencias. Pero nos sirve a nosotros como actores a modo de entrenamiento y desde una función social de nuestro quehacer, el acercar el teatro a todo tipo de público. La reacción del público siempre es como muy diversa, pero por lo general creo que esta obra es más que nada atrapa más la atención de los niños, en mi opinión personal. Y por ahí es muy buena la reacción, porque es como, yo siento que el público infantil es como a la vez muy difícil y a la vez me parece como el más sincero y como el más divertido de trabajar, digamos, porque participan un montón y son sinceros, y cuando no les gusta algo no participan, entonces como que uno aprende un montón de eso. Y sí sentía que si había niñas o niños que se sentían muy identificados con mi personaje y que me hablaban, se acercaban a mí, había como cierta cercanía, digamos, de mi personaje con los niños, digamos. Buena, muy buena, porque se prende cada uno de nosotros, de nuestros personajes, tiene una forma de vincularse.
A mí me toca por ahí ser el más hortiva, porque soy el malvado, justamente. Y soy el que baja línea, si bien toda la obra baja una línea política, ideológica, soy justamente el ser odiado, el que hace todas las cosas malas en el gobierno, en este reino, y desde esa forma, o con esa idea, con esa característica, me vinculo. Y es muy divertido ver cómo la gente puede abuchear e insultar porque esté maltratando a una mujer, o trato de pobre, o de porquería a la gente. Y es muy divertido ver también cómo la gente se prende con los bufones, o con el príncipe, o cuando la princesa reivindica esta idea y este valor de mujer, ¿no? Los derechos de la mujer. Entonces, a mí me parece muy importante estos espacios que pueden existir, digamos, estos espectáculos de... Nada, la gente se da un respiro y ya no hay... No está esa cosa como forzada o de... Además que es una elección, no está esa cosa forzada de tener que estar sentado de tal manera, de ver de tal manera, sino que uno puede ir jugando y conocer ese código en el que, de cierta libertad, de que las cosas van pasando según el público, digamos, según el ambiente, según lo que sucede hoy en día en el país, de todo eso. Entonces, me parece que está bueno valorar esos espacios. Hoy por hoy también hay que tener en cuenta, digamos, la situación económica en general que se está atravesando, que no es muy fácil, y estos espacios a nosotros nos facilita la llegada a la gente, tenemos mejor respuesta a la hora de pasar la gorra, hay una mejor respuesta que el hecho de estar en una sala y cobrar una entrada. Por lo menos es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Que de hecho estuvimos, por ejemplo, haciendo esta función en el bar, en Pangea, y fue distinta la cuestión, o sea, en el sentido de que es difícil llenar un lugar, y acá, por ejemplo, o en una plaza, convocamos la gente se ubica para espectar y damos función y pasamos la gorra, y es como mucho más democrático también. Es eso, digamos, en especial por lo que te digo, por la situación de hoy por hoy. Si vos tenés una familia con 5 pibes que tenés que pagar 150 pesos de entrada, 100 o 120, se complica, ¿me entendés? Y bueno, por eso creo que también la gente elige vernos, no solamente nosotros, sino a los compañeros que trabajan en estos espacios.